Bienvenidos todas y todas a esta predicación orientada hacia lo que son los portales. Mi nombre es Oscar. La forma de contactarme para consultas y predicación es conocimientos2@hotmail.com. Voy a comentarles un poco sobre una información de predicación. Es de hacer notar, recuérdense que estamos en el marco de las enseñanzas de los campos Telume. Y tenemos una nota que dice así: es de hacer notar que el príncipe Telume podía trasladarse desde Telumers a portales dimensionales externos a su planeta, relacionándose de esa forma con una mayor variedad de seres existentes. Poseía un campo lumínico protector invisible que le fue asignado en las afueras del castillo infinito de luz. Específicamente, ese haz de luz multicolor le cubre la espalda de forma ascendente y a lo ancho infinitamente. Fíjense que, de alguna manera, los portales dimensionales son una experiencia bien interesante, pero muy interesante. De alguna manera, existen seres que tienen la posibilidad para lograr contactar este tipo de energía y traerlas al plano terrenal. Para mí este tipo de formación, de enseñanza, es lo que se denomina como materialización. Una forma de trabajar con las otras dimensiones es la materialización, que sería la forma y la expresión utópica de la existencia, porque nos permitiría de alguna manera, cuando se logre ese avance espiritual, alcanzar grandes sueños. Entonces, definitivamente, estos sueños pueden verse materializados en el marco de un desarrollo espiritual, ¿okay? Un desarrollo espiritual, una conciencia espiritual, una alegría espiritual, una tenacidad muy espiritual y, por supuesto, una gran bendición espiritual. Quiero comentar con ustedes unas enseñanzas del Zohar que nos dicen así: y cuando andes por el camino es 8, cuando estés acostado es 9, y cuando te levantes es 10, y los atarás para señal sobre tu mano, es 11, y será como un frontispicio entre tus ojos, es 12, y los escribirás sobre los portales de tu casa y en tus puertas, es 13. Todos los 13 están incluidos en la mano derecha, y la izquierda está incluida en la derecha. Es como debe ser. Fíjense que nos habla de portales en las puertas de la casa. Esto es bien interesante. Definitivamente, casa puede tener relación a nuestro cuerpo espiritual. ¿Ves? Y nuestro cuerpo espiritual vive en nuestra casa. Y nuestra casa, nos dice, debe ser escrita. Pero escribimos con el verbo. Predicamos con el verbo y hacemos escritura con la palabra. Entonces, es bien interesante bendecirnos, hacer bendición de nosotros mismos, hacer afirmaciones de nosotros mismos positivas, porque estamos bendiciendo ¿qué? La casa. Y al bendecir la casa, bendecimos el alma, el espíritu. Entonces, y al bendecir al alma, bendecimos a Dios, porque el alma es todo en el uno. Entonces, vamos a hacer hoy una oración para que podamos, con la ayuda de Dios y la Virgen, ser portadores de escritura de la palabra en la casa para nosotros mismos y los otros. Entonces, vamos a pedirle al Padre Celestial el día de hoy, vamos a pedirle a la Virgen Celestial el día de hoy, que nos permita ser agentes de bendición, de escritura para nuestras casas,
y nos permita ser agentes de escritura de bendición para los otros seres que nos rodean. Padre Celestial, el día de hoy llegamos a ti inclinados para ofrecer nuestros más sinceros deseos orientados a ser agentes de bendición. Te pedimos que nos permitas ser bendecidos para poder bendecir. Te pedimos que nos permitas ser bendecidos en cuanto a la enseñanza y la escritura para escribir sobre nuestras propias casas, nuestras propias puertas y cuartos, las enseñanzas sagradas de tu sabiduría. Te pedimos, Señor, el día de hoy y Virgen Celestial, que nos des protección para cumplir esta misión evangelizadora y de predicación. Te pedimos el día de hoy, Padre Celestial, Virgen Celestial, nos permita ser agente una vez que hayamos escrito la bendición sobre nuestros seres personales, ser agentes multiplicadores de la predicación y de la escritura en fe en otros cuerpos. Te damos gracias el día de hoy por permitirnos estas alabanzas y le damos gracias a todas y todos ustedes.